con una preselección de 16 atletas en representación de los consejos populares 5 de septiembre, Parque Alto y la cabecera municipal, bajo el mando de 3 entrenadores, se preparan en el municipio de Rodas los peloteros de la localidad, categoría 11-12 años, para participar en el evento provincial a efectuarse en la última semana de enero en la ciudad de Cienfuegos. Del trabajo que realizan y sus expectativas, el entrenador principal y su pupilo comentan. La preparación ha sido una preparación desde que empezó el curso con este equipo. Llevamos 2 semanas entrenando aquí en Rodas. Estamos trabajando en las deficiencias que tuvimos en la categoría el año pasado, que fue mayormente a la hora de fildear los rolling, a la hora de fildear los fly, y un poco trabajando también, haciendo énfasis en el bateo, que no estuvimos a la altura que esperamos en el bateo. Como todos saben, la situación económica del país no hemos podido contar con muchos topes, pero bueno, hemos topado aquí entre ellos mismos aquí, con otros niños aquí del municipio aquí, y esperemos que podamos tener un buen resultado ahora en el evento provincial. Llevamos bastante días entrenando para prepararnos bien para las competencias. Vamos a ganar, ahí tenemos la mente en el juego. En realidad esto es un entrenamiento bien duro, hay que prepararse bien porque no podemos ir a hacer papelazo a las competencias. Quedar entre los primeros 4 lugares. Rodas, municipio con tradición y arraigo en la práctica del deporte de las bolas y los strikes, históricamente destaca por el aporte de atletas a la nómina de los Elefantes y hasta de los Azucareros en la década del 70 del pasado siglo, con figuras emblemáticas de la localidad como José Ramón Sastre, Aldo Suárez El Villar y Miguel Vázquez. Y más recientemente, Yasmán Insua y Joelvis Leiva. En la actualidad, con el desarrollo de las pequeñas ligas y otros eventos de las categorías inferiores, en el municipio aumenta el número de infantes incorporados a la práctica del béisbol, donde prima la intención de preservar el legado de las generaciones precedentes. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.